en el país desde que asume Macri y tenemos el nuevo ministro, digamos, empezaron los recortes. O sea, en el país ya vienen sucediéndose despidos desde el 2016 a la fecha. Particularmente ahora, en abril hubo un despido de muchos compañeros, 560 compañeros, y ahora otro golpe más fuerte. En todo el país están despidiendo aproximadamente a 700 pidos, pero particularmente ahora, supuestamente alguien hizo una lista y caímos 61 compañeros, quedando 33 nada más. O sea, esto estamos hablando del 65% de compañeros que quedaron en la calle y un montón de agricultores que están por detrás, que venían trabajando con esos compañeros. Es una agrupación que nuclea 19 organizaciones. De muchas organizaciones me fueron llamando, Misario Ramos, Jesús Col, que el que me llamó hoy a las 6 de la mañana para decirme: che, loca, vamos a cortar la calle en apoyo a ustedes, en apoyo a todo esto que está diezmando la asistencia a nosotros, digamos. La situación en Mar del Plata es realmente muy mala, porque nosotros somos 9 trabajadores y trabajadoras que atendemos a alrededor de 2.000 familias de la agricultura familiar, son nuestros compañeros de trabajo, y de esos 9 despidieron a 8, y una compañera, la que no despidieron, está con licencia por maternidad. O sea que lo que implica es que cerraron la oficina local de la Secretaría de Agricultura Familiar, y algo que me parece que es muy importante es que no va a ir nadie más a hacer lo que nosotras hacíamos. No es que nos van a reemplazar por otros, es que cierran un espacio del Estado, cierran la posibilidad de acceder a derechos de un montón de familias con las que nosotros trabajamos, pero que además abastecen de alimentos a muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata es el segundo cinturón frutihortícola del país. Entonces estamos hablando de un impacto que por ahí hoy parece que son 61 familias las despedidas en la provincia y 600 en el país y nada más. Pero hablamos de 200.000 familias de la agricultura familiar que no van a tener acompañamiento. Hablamos de millones de consumidores que no van a poder acceder a alimentos producidos en las economías regionales y van a acceder a alimentos importados. Es decir, se está violando la soberanía de nuestro país.